Todos hemos escuchado hablar sobre el Parkinson, incluso muchos hemos tenido familiares, amigos, conocidos, cercanos que sufren la enfermedad. Por eso estamos hoy con Adriana, que nos va a hablar sobre el Parkinson, que sí, además es paciente de Parkinson. Claro, diagnosticada con Parkinson hace 4 años. Adriana, ¿cómo estás? ¿Cómo es vivir el proceso de la enfermedad? ¿Qué sentiste cuando el médico te dijo, tiene Parkinson? Bueno, lo primero es, estoy muy bien. ¿Qué significa bien? Es aprender a vivir con esta condición, ¿cierto? Es disfrutar cada día y tener pequeñas victorias, porque tenemos pequeñas victorias todos los días, de levantarnos, de caminar, de no temblar, de no estar rígidos, de no estar lentos. Es una experiencia muy hermosa. Digamos que es un diagnóstico que se recibe, y yo particularmente me asusté. En ese momento tenía un cargo de dirección importante, me dio mucho miedo, qué iba a pasar con mi vida. La consecuencia fue llorar profundamente. Me encontré con el médico más hermoso del universo, que me abrazó y me dijo, no tengas miedo. El Parkinson es un diagnóstico que tiene muchos tratamientos y los tratamientos funcionan perfecto. No tengas miedo. Sin embargo, pues era inevitable. Y hoy que he recorrido 4 años con ese diagnóstico, puedo decir que podemos vivir bien con Parkinson. Hay que intentarlo y lo vamos a lograr. ¿Qué pensó tu familia? ¿Qué recibió tu familia cuando reciben este diagnóstico? Sobre todo que hay muchos estigmas alrededor de la enfermedad, muchos mitos. Entonces hay gente que dice, ya se va a morir, ya va a quedar postrada en una cama, ya va a haber un montón de dificultades para toda la familia. Bueno, lo primero es contarles que yo fui la primera en quererme quedar callada. Yo no quise hablar del diagnóstico. Mi primera reacción fue guardar silencio profundo y disimular los síntomas. Porque lo primero que se evidencia con el diagnóstico de Parkinson son los síntomas motores, que fundamentalmente son 3. Son la lentitud, la rigidez y el temblor. Eso es lo que se ve. Sin embargo, hay que tener en cuenta que antes de que llegue el temblor, la rigidez y la lentitud, ha transcurrido mucho tiempo. Y no son los síntomas no motores los que llegan primero. Y en los síntomas no motores, por ejemplo, está que tú pierdes la capacidad de concentrarte. O sea, la atención se pierde de una manera muy significativa. Tú empiezas a tener pequeñas torpezas. ¿Torpezas como cuáles? Amarrarse los cordones. O sea, reconocer que te da dificultad amarrarse los cordones, pero ¿cómo así? Si ya la época en que me las amarraban pasó. La dificultad para abotonarte una camisa. Entonces hay un montón de síntomas que se dan antes de que esos síntomas lleguen. Pero muchas de esas cosas le pueden a uno pasar sin tener la enfermedad. Claro, claro. Es que es importante tener en cuenta que no todo lo que es temblor, ni todo lo que es rigidez, ni todo lo que es lentitud es Parkinson. ¿Qué sí es Parkinson? Cuando algunas de esas variables confluyen. Y cuando después de hacer unos análisis y unos diagnósticos especiales, efectivamente el médico concluye que hay diagnóstico de Parkinson. Hay que poner mucha atención con eso. ¿En qué momento, ya que has recorrido 4 años, que has hablado con el médico, que conoces otros pacientes de Parkinson, en qué momento dice uno, ve, yo debo consultar? Yo creo que hay que estar más atentos, menos distraídos de nosotros mismos y más conscientes de qué nos pasa. Es decir, hay unos cambios súbitos de temperamento. Estás muy contento y estás muy triste sin saber por qué. Hay un deseo profundo de llorar. No entiendes por qué. Hay una dificultad más significativa para tú concentrarte y comprender lo que lees. Y tienes que leer 3, 4 veces cuando tu práctica era en una sola lectura. Eras una chispita mariposa. O sea, es un tema distinto. ¿Cuándo debo consultar? Yo siempre debo consultar cuando estoy detectando cosas en mí que no lo son, que no significa que es Parkinson, sino que usted se conoce. Pero si usted no se conoce, si usted no se mira, si usted no guarda silencio, si usted no se observa, es muy difícil saber que algo le está pasando. Porque yo entendí con esta experiencia que me había equivocado. ¿En qué me equivoqué? Me demoré mucho para mirarme. Tenía estilos de vida poco saludables, una capacidad de trabajo extraordinaria, que a mí me encantaba, y era capaz de pasar un día y 2 días sin dormir, trabajando lo más animada, lo más contenta. La alimentación no era mi preocupación. Yo comía, no significa que comiera mal. Sin embargo, cuidar los alimentos como los cuido ahora es distinto. Saber qué le favorece a mi cerebro en la alimentación y qué no es distinto. Entonces, es estar un poco más conscientes, más atentos, más alertas y saber que cuando hay cambios, hay que consultar.
aunque el diagnóstico sea otra cosa. Otra cosa. Claro, no hay que tener temor. En Colombia, en Medellín específicamente, se va a desarrollar un simposio específicamente de la enfermedad. Claro, mira, el 11 de abril es el Día Mundial de las Personas Diagnosticadas con Parkinson. ¿Qué queremos contarle? Este es un tema que se ha invisibilizado. Del Parkinson se habla muy poco. ¿Por qué? Porque el paciente siente vergüenza y la familia también. ¿De qué siente vergüenza? No es una vergüenza de que me avergüenzo de ti, no. Es una vergüenza de ver el otro en unas condiciones bien difíciles, por ejemplo, cuando tenemos dificultades para alimentarnos. Porque a veces el temblor, la disquinesia es tan fuerte que la persona no es capaz de sostener la cucharita. A la persona le da dificultad peinarse su cabello. O sea, son cosas un poquito complejas. La lentitud, por ejemplo, tú para dar un movimiento tienes que pensarlo. Hay una cosa muy hermosa que les pasa a ustedes, los que tienen los cerebros más sanos que el mío, pero el mío está sanando. Y es que ustedes no piensan para hacer muchas cosas. No. Nosotros tenemos que pensar para caminar. Si me paro, si no me paro, cómo me paro, cuántos pasos doy. Porque esta lentitud y esta rigidez nos generan un riesgo significativo de caída. Entonces tenemos que estar muy atentos, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese contexto, nosotros vamos a hacer un proceso de conversar sobre el Parkinson con la intencionalidad de mantenerlo vivo. No es la primera vez que Fundalianza lo hace, todos los años realiza el simposio, todos los años. Este año se va a hacer del 10 y el 11, 10 y 11 de abril. Los queremos invitar a todos, ¿por qué? Porque la conversación no es ni para pacientes exclusivamente, ni para personal de la salud, no, es para todas. Las personas que tengan un familiar, ¿quién no tiene un familiar con un diagnóstico de estos? Una persona cercana, espero que muchas personas me digan, yo no lo tengo, me parece maravilloso. Sin embargo, hay que reconocer que yo creo que todos conocemos a alguien, sí. Y eso es muy importante, miren, el Parkinson es la segunda enfermedad neurológica más frecuente después del Alzheimer. Se habla más del Alzheimer, claro. Nosotros tenemos aquí una eminencia que es el doctor Lopera. Pues sepan lo que el doctor Lopera nos acompaña con su equipo médico en esta experiencia. Porque él igual se hace la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo manejamos esto de la mejor manera? ¿Cómo hacemos para que ese cerebro empiece a producir dopamina? Esa es la razón por la que se da el Parkinson. Claro, claro. El organismo no produce, el cerebro no produce la dopamina que yo requiero. Y al no producir la dopamina yo voy teniendo deficiencias en lo emocional, sobre todo en la expresividad, en la alegría, en el entusiasmo. Es muy hermoso, pero el Parkinson se conoce como la máscara, como la enfermedad de la máscara. ¿Saben por qué? Porque nos vamos poniendo tan tiesecitos que ya nos dejamos de reír. ¿Cómo te parece? Impresionante, ¿cierto? Entonces, digamos, esa dopamina, hoy hay unos medicamentos que nos sobran perfecto. Los médicos nos dicen a nosotros, mire, ¿qué le dice a uno que una persona tiene Parkinson? Cuando usted identifica de esos síntomas motores, mínimo dos. Y cuando la dopamina le obra, perfecto. Si la dopamina hace que no ha pasado nada, nosotros nos tomamos la dopamina y empezamos a caminar normal, posiblemente dejamos de temblar. Tenemos otros efectos, pero efectivamente eso es lo que sucede. Entonces, vuelvo a un punto específico y es, los esperamos el 10 y 11 en el simposio que vamos a realizar. El simposio se llama Conviviendo con Parkinson, retos y vivencias. ¿Por qué retos y vivencias? Porque el Parkinson no se nota si usted no ve temblar la persona rígida o la persona lenta. Si eso no se le nota, la gente dice, usted no tiene absolutamente nada. Pero por dentro se viven unas experiencias absolutamente hermosas y únicas, que solo el que tiene Parkinson lo sabe. Yo le recomiendo a las personas y a las organizaciones que se ocupen de un tema que se llama estilos de vida saludables. O sea, es fundamental que las cargas de trabajo de las personas sean las adecuadas. Y la alimentación. Es fundamental que las personas descansen. Es fundamental que la gente salga a vacaciones. Hay personas que se van pensando y se van sintiendo imprescindibles y no pueden salir a unas vacaciones porque las organizaciones se paralizan. Eso es falso, de toda falsedad. Las organizaciones continúan. Entonces, en la vida personal, nosotros como personas, dormir bien, alimentarnos adecuadamente, descansar, cuidar la loca de la casa, que es la mente. La mente hay que cuidarla profundamente. Tenemos que ser vigilantes de nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que estar siempre enfocados a nuestro bienestar. Cada que tú te estresas y te angustias, estás provocando unos asuntos en tu cerebro que son absolutamente incalculables. Eso lo recomiendo para las personas y lo recomiendo también para las organizaciones. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, yo los invito con mi experiencia, con mi aprendizaje, no vale la pena.
O sea, digamos que el señor Parkinson me está enseñando cosas y se lo agradezco y aprendo lo que tengo que aprender, pero no me quiero quedar ahí y me encantaría que muchas más personas no llegaran ahí, porque no hay necesidad de hacerlo si lo podemos prevenir de una manera adecuada. Muchísimas gracias por el espacio. Ya saben, 10 y 11 de abril, el simposio sobre en la Universidad de Antioquia, en la SIU. En la Universidad de Antioquia, los esperamos. Tenemos que aprender sobre la enfermedad. Muchas gracias.